Bueno, pues estamos justo en el borde que linda los dos municipios, o sea que desde que demos paso estaremos en Puerto de la Cruz. Estábamos en la Plaza de la Vera, que es el barrio que me ha visto crecer. Yo siempre digo, y a mucha honra, que soy un chico de barrio, soy al revés que mucha gente que llega a política, que está en otras estratosferas y luego ve los barrios cuando llega a política. Yo he nacido aquí, me he criado aquí y me parecía fundamental que empezáramos esta entrevista, a la cual te agradezco también mucho que me des la oportunidad de dirigirme a tus televidentes y seguramente a toda esa gente que después por redes podrá seguir esta entrevista, para hacerle llegar el único mensaje que tengo como candidato del PSOE de la alcaldía del Puerto de la Cruz, que es un mensaje de ilusión. Ilusiónate es el eslogan que presentamos en la presentación oficial como candidato el domingo pasado y creo que es lo que tenemos que hacer. Sí, al no tener todavía configurada la lista, porque sabes que además el Partido Socialista, dentro de todas esas novedades que siempre incluimos, democráticas, dentro del seno del partido, en la parte más orgánica, vamos a tener que discutir también la configuración de nuestra lista con la Asamblea, que al final son esas personas que militan en un partido, que pagan y que tienen que tener opinión. Les vamos a dar también voz para que la lista que vaya acompañando a Marcos sea una lista también refrendada por la propia Asamblea del PSOE. Estamos en un momento también en el que el partido está unido, en el que el partido está fuerte, en el que el partido tiene la máquina más que engrasada para además enfrentarnos ahora, como bien sabes, a unas elecciones generales que nosotros desde el Puerto de la Cruz vamos a tomarnos como un ensayo, como una muestra, como una prueba, pero con el mismo entusiasmo que las locales porque creemos o tenemos claro cuál es la España que queremos, ¿no? Bueno, no lo soy ni como candidato. En otros partidos los candidatos se siguen eligiendo a dedos en proclamaciones populares como si fueran la plaza de toros con los pañuelos blancos, ¿no? Yo creo que no, el Partido Socialista, yo fui fruto de candidato la anterior vez, en el 2015, fruto de un proceso de primaria, y esta vez, pese a que también se podía, con tan solo 12 militantes que quisieran buscar otra alternativa para liderar el proyecto, esta vez consideró el partido, el PSOE del Puerto de la Cruz, que quien tenía que seguir liderando sin ningún tipo de discusión y sin ningún tipo de adversidad, era Marco Antonio González Mesas, que fue el candidato que además ganó las elecciones, ¿no? Que eso también es la mejor carta de presentación que uno tiene para presentarse de nuevo, ¿no? Bueno, nosotros fuimos la fuerza más votada, con un mismo número de concejales que la siguiente formación política, pero sí con 400 votos más casi, que a nosotros nos merecen todo el respeto, porque esos 400 votantes en cualquier otro municipio que no tenga tantos habitantes dan números de concejales y cambian muy bien las cosas. Y es verdad que nos quedamos a 106 votos, a 106 míseros votos, de conseguir ese octavo, con lo cual el partido que venía después se podía haber quedado en 6 y eso hubiese imposibilitado la oportunidad del PSOE de gobernar, pero sobre todo imposibilitado esa oportunidad que volvió a tener la derecha portuense de que, a pesar de que la ciudadanía del Puerto de la Cruz había depositado la confianza en el proyecto de Marco, en el proyecto del PSOE, pues corriendo, sin ningún proyecto común, sin ni siquiera afianzar un pacto, ni siquiera sin un documento, volvieron a correr Coalición Canaria, siendo alcalde al Partido Popular, y Coalición Canaria quedándose con casi más de medio ayuntamiento, ¿no? Que es lo que ha pasado. Entre el medio ayuntamiento que tiene Coalición Canaria y el otro medio que se quiere acoger el presidente del Cabildo con su exceso de protagonismo, por eso hemos tenido durante todo este mandato a un alcalde absolutamente invisible, ¿no? Bueno, yo lo he visto más que nunca porque no lo había visto nunca, quiero decir, antes de estar en política no tenía la suerte de habérmelo encontrado jamás, pero sí es verdad que siempre... ¿Es positivo esto para el puerto con inversiones? Siempre es positivo que se traiga dinero. Siempre es positivo que otra administración entienda que al puerto hay que venir a anunciar cosas de verdad. Lo que no es positivo es que se venga con mentiras, con falacias, con proyectos falsos, con maquetas que aún ni siquiera tienen pues, herramienta urbanística, como es el caso, por ejemplo, de la piscina, cómo engañó a los clubes deportivos que hace ya aproximadamente un año, o cómo incluso después al cierre de mandato Me Siento nos engañó también a todos los miembros de la corporación, especialmente con la firma del documento del 2016, que como bien sabe, marcamos todas las fuerzas políticas una hoja de rutas que hablaba de la infraestructura portuaria, que es como por lo menos a mí me gusta llamarlo, porque no entiendo de diferencia de inversión entre tierra y mar. Eso lo dejo para otros que quizás quieran especular con esos metros cuadrados que son realmente una oportunidad para Puerto de la Cruz y a los que no estoy dispuesto a entregar a nadie a cuenta de nada, ¿no? Sí, bueno, han cambiado las cosas, es el titular del gobierno, pero te pregunto yo a ti, ¿dónde las ves? ¿Qué ha cambiado en el puerto? Después de haber sometido a una presión fiscal sin precedente a la ciudadanía del Puerto de la Cruz, de haber hecho exactamente lo mismo con todo un tejido empresarial,
de haber dado la peor imagen del puerto que se podía dar durante todos esos años y los recortes en los servicios básicos como eran los jardines y la limpieza, ¿para qué ha servido? Para adelantar una deuda a unos bancos que perfectamente estaba configurada para hacerlo a lo largo de unos años, tener por fin un presupuesto que te permitía recuperar partidas como eran, por ejemplo, las subvenciones, y la realidad es que ese mismo gobierno presenta el presupuesto del 2019 no en octubre, no en noviembre, no en diciembre como hace el resto de las administraciones, sino que lo trae ayer, o sea, un 18 de febrero, presenta el documento del presupuesto de un ejercicio que ya está caminando, ¿no? Yo creo que eso es una clara evidencia de la falta de trabajo, de la falta de capacidad que se tiene en el gobierno para gestionar. Además, unas cuentas que nosotros tachamos ayer con muchos calificativos. Uno de ellos que eran unas cuentas egoístas. El gobierno ha estado 7 meses peleándose. 7 meses entre ellos, Coalición Canaria con Coalición Canaria y Partido Popular entre Partido Popular, para saber cuánto dinero del pastel, cuánta parte del pastel se repartía, cuánto dinero le tocaba a cada uno. Y después vimos durante meses pelear a Coalición Canaria y al Partido Popular para configurar inicialmente unos presupuestos que se aprobaban ayer en febrero y que especialmente digo son egoístas porque son unos presupuestos que atienden a sus necesidades, a las necesidades de un partido y de la otra, pero que en ningún momento atienden a las necesidades de la gente y especialmente, o mucho menos, a esa gente que está esperando de un presupuesto municipal con ilusión que se vea recompensada sus partidas. Y hablo del ámbito social, del ámbito cultural, del ámbito de los jóvenes, del ámbito de los desempleados, del ámbito turístico. Al final han decidido algo para no hacer esto muy largo, porque la gente no entiende y especialmente no tiene por qué conocer, bueno, tendría que conocer un presupuesto municipal, pero algo de lo que carece, porque también se ha encargado la derecha portuense de no hacerlo, es hacer esos plenos participativos. Nadie conoce cuál es el presupuesto municipal, mientras otros ayuntamientos tienen planes de barrio, planes participativos, pone a disposición partidas específicas que se llaman especialmente participación ciudadana para que se decida entre los ciudadanos de un barrio o un plan de barrio, llámese como quieran el presupuesto municipal, pero para que sean realmente los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan qué obra acometer, cuál es la orden de prioridad que se tiene para invertir en el ámbito municipal, el puerto hace todo esto de espalda a la ciudadanía. No hay ni una sola partida, ni una sola acción de gobierno para la elaboración de estos presupuestos que sea consultada, evidentemente no con la oposición, porque como digo, ellos estuvieron 7 meses y nosotros nos dieron 7 días, pero ni siquiera con la ciudadanía. Y aún es más grave si todavía un capítulo tan importante como el capítulo del personal, que al final es el motor del ayuntamiento, porque es que quien tiene que después velar porque ese proyecto se ejecute, con casi 16 millones de euros en sus partidas para sus propias retribuciones, y tampoco tiene ni siquiera las cuentas que han presentado ayer el visto bueno de los representantes de los trabajadores, ni en el ámbito de los laborales ni en los funcionarios. Con lo cual, ¿cómo no íbamos a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos para devolvérsela? Para devolvérsela y para que los presupuestos que nos volvieran a traer para debatir fueran unos presupuestos en unos principios que al menos para el Partido Socialista, que al menos para Marco y que para al menos para el proyecto que los socialistas tenemos para el Puerto de la Cruz, es un proyecto basado en unos principios que no existe en ese proyecto de presupuesto. No existe justicia social, no existe equidad, no existe igualdad, no existe ámbito social, no existe absolutamente nada. Especialmente porque ellos ni siquiera han respetado que el Partido Socialista durante todo este mandato haya ganado las elecciones. Yo sí les puedo decir que si me hubiese sentado en ese sillón no ganando las elecciones, tendría otra forma de actuar de cara a la propia oposición, porque entiendo que la persona que está sentada al otro lado, pese a mi negocio y democráticamente donde está sentado, porque es alcalde no elegido por el pueblo, sino alcalde elegido por los concejales, como mínimo ese respeto institucional, date cuenta que hace aproximadamente 2 meses reprobábamos precisamente al alcalde en un pleno municipal por su falta de respeto institucional, plenos que no se convocan, traer unos presupuestos, el proyecto de presupuestos a un pleno ordinario en el mes de febrero, pudiendo perfectamente haber convocado un pleno extraordinario para que realmente fuera un debate productivo, mezclándolo con otros temas. ¿Qué pasó ayer al final? Que por esa falta de organización y quizás por el compromiso que muchos tenemos con el propio Carnaval del Puerto, aplazamos el pleno para continuarlo otro día como pleno extraordinario, porque se quedaron sobre la mesa toda la labor de fiscalización de la oposición, con ruegos, con preguntas, con los decretos, etcétera, por culpa de un alcalde que encima pone un pleno cuando no corresponde. Quien me conoce, yo creo que tú me conoces bien, sabes que el rencor no tiene cabida en mí, no le guardo rencor a nadie. He trabajado durante muchísimos años con familias, con colectivos. Mi trabajo, mi profesión tiene que ver con las personas. Y si fuera una persona con rencor no hubiese dado nunca el paso a la política.
No le guardo rencor absolutamente a nadie, ni a una formación política, ni a sus dirigentes. Lo que tengo claro y sé que si no tenemos una mayoría absoluta para que de nuevo Coalición Canaria y el Partido Popular vuelvan a pactar, volverán a pactar seguro. Y de eso estoy convencido. Estoy convencido que si suman... ¿Por qué dice lo contrario? Sí, sí, pero yo estoy convencido de que si suman, porque también decían lo contrario la otra vez. ¿Sí? Yo había ganado las elecciones. Tenía un pacto de no agresión firmado por Coalición Canaria. Sabía que se atenían a un expediente disciplinario en su propio partido. Y aún así, con todas estas premisas, ¿qué fue lo que hizo especialmente la misma candidata de Coalición Canaria? Sentar en la alcaldía a López Afonso, que era un alcalde que no había ganado las elecciones del Partido Popular. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria en el Partido Popular, por lo menos al menos en el Puerto de la Cruz, representan lo mismo. Representan absolutamente a los mismos. Cuando te refieres quizás a la derecha del Puerto de la Cruz, ¿no? Especialmente. Coalición Canaria y el PP. Especialmente Coalición Canaria. La formación que le dio paso fue la agrupación tinerfeña independiente. ATI tiene pues una parte de derecha a veces incluso más preocupante que la propia del Partido Popular. A mí el otro día me preguntaron, ¿y no tienes miedo, Marco, que Vox se presente en el puerto? Yo ya les dije, yo entré en política con Vox. Vox convive entre Coalición Canaria y el Partido Popular del Puerto de la Cruz y he tenido que soportarlo. He tenido que soportarlo y han tenido que soportarlo especialmente las mujeres de mi partido a las que fueron sometidas por esta extrema derecha en el puerto, que convive en esos dos partidos, no en el nuestro. En el nuestro seguro que no. Por eso tengo claro que son primos hermanos, que si vuelven a tener la oportunidad, y no es el poder que tiene la ciudadanía en sus manos con el poder del voto, evitar que de nuevo la derecha vuelva a pactar en el puerto de la Cruz, y por eso me presento a las elecciones convencido de que la única alternativa de cambio pasa por el proyecto de los socialistas. Yo creo que quizás no es un aspecto, puede ser un aspecto a valorar en política, pero tendría que ser un aspecto común, ¿no? O sea, una normalidad en la política. Lo que pasa es que quizás hay mucha gente que llega a la política sin tener profesión, sin tener detrás una profesionalidad que le ampare, ¿no? Y yo tenía claro, y además me lo escriben diariamente todas las personas por el Facebook, por otras redes sociales, que no cambiara nunca, y es la frase que me ha pedido la gente desde que entré en política, y creo que no lo he hecho. Lo único, y pido disculpas si en algún momento he tenido menos tiempo, porque es extremadamente difícil. El ritmo de oposición que llevamos en el Puerto de la Cruz no es un ritmo de oposición normal. Yo acompaño a muchos concejales de gobierno, más que sus propios compañeros, a infinitos actos que tiene esta ciudad, y eso es demostrable, lo podrá decir cualquier otro concejal. Pero ya da igual que sea en el ámbito de cultura, en el ámbito de fiestas, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, con las asociaciones de vecinos, sino porque además es una realidad. Yo no tengo que volver a la calle, porque estoy en la calle. Hoy hemos decidido que esta entrevista se hiciera aquí. He quedado contigo con la misma naturalidad que he podido quedar con cualquier vecino o vecina para tomar un café y decir, bueno, pues la grabamos aquí. Yo, evidentemente, cada vez que empiezo algo, y esta es mi primera entrevista ya como candidato oficial, siempre lo hago en el lugar al que creo que le merezco todo. Eso mismo que tú puedes valorar en mí como político, no es otra cosa que me haya dado la profesión que he mantenido durante muchos años en este barrio. Mi educación, que pese a todo y especialmente alguna política que estos días ha hablado de manera despectiva de los barrios, yo me crié en una barriada, soy de barriada. He tenido la oportunidad de compartir con mis vecinos y mis vecinas de La Vera toda mi educación en el Colegio Público de La Vera, ahora se llama Juan Cruz, pero cuando no tenía todavía ese magnífico nombre, tuve que bajar al instituto porque en aquel entonces no teníamos. He vivido en La Vera y vivo en La Vera. Considero que las personas, por estar en política, no tienen que cambiar, porque a diferencia de lo que hacen otros, estamos en un momento complicado para la política. Hay mucha gente que no quiere acercarse a la política. Y especialmente la gente tiene que empezar a entender que la política es esencial si queremos cambiar la vida de las personas, para mejorarla. Hay otros que han mejorado sus vidas, y mucho. Y su bolsillo. Y ahí está el Partido Popular como ejemplo de lo que ha hecho un partido más que corrupto en cualquiera de los ámbitos. De momento nosotros tenemos a un alcalde nuevamente imputado y ha procesado pendiente de un juicio, precisamente por casos también relacionados con la corrupción. Yo creo que es fundamental que con el ejemplo que podamos dar los políticos de cercanía, de humanidad, también de naturalidad, sin tener que uno, aunque ahora vengan carnavales, disfrazarse para hacer otra cosa. Yo lo prometí al principio
lo seguiré prometiendo. Creo que la política es un momento pasajero para dejar a tu familia de lado, tu profesión, etcétera. Todo el mundo sabe lo que yo he sacrificado por estar en política. Ya no solamente mi trabajo personal como trabajador del propio ayuntamiento, en el que es incompatible y he tenido que hacerme autónomo para poder salir adelante y buscarme como cualquier otro trabajador autónomo las castañas, ¿no? Sino porque especialmente creo que es fundamental que se tenga detrás esa cobertura social cuando uno quiere representar a alguien. Y yo me siento especialmente orgulloso de representar a la ciudadanía del Puerto de la Cruz, de representar los ideales que representa mi partido y especialmente, si así lo deciden a partir de mayo, representar a todo el Puerto de la Cruz, porque también, como me conoces y sabes que no soy nada sectario, gobernaré también para todos y para todas, sin que preguntar si me han votado o no. Gobernaré para blancos, para negros, para amarillos, para ricos, para pobres, para la gente de La Vera, para la de Punta Brava, para la de San Felipe el Tejar, para la de San Fernando, para la de San Antonio, en la calle Nueva, para el Casco, para Martín. Gobernaré para todos. Y creo que eso solo lo puede hacer alguien que realmente tenga los pies en la tierra. Es que especialmente en todos los gobiernos socialistas son los que demuestran gestión. ¿Ejemplo en la Matanza Centejo, por ejemplo? Claro, o tenemos municipios, incluso Arona, en muy poco tiempo. O precisamente Guía de Isora, como nuestro candidato a ser presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, convirtió lo que antes era un pueblo en una ciudad. Y ese es el ejemplo claro de gestión socialista. Evidentemente el más cercano de aquí, que yo me enorgullezco de tener una relación personal muy cercana con él, Ignacio es el gran ejemplo de tener un modelo claro para La Matanza, una gestión más que evidente, con unos recursos municipales envidiables. Cualquiera que nos esté oyendo y piense en una ciudad turística como Puerto de la Cruz y mire que estamos sin piscina, o mire hacia abajo y vea las instalaciones deportivas que tenemos en cualquiera de nuestros barrios, no se lo podría creer. No tendría sentido pensar que una ciudad que genera tanta economía, la isla de Tenerife, luego tenga tantos déficits, especialmente en los barrios que son los que más han sufrido esa desidia del gobierno actual del Ayuntamiento del Puerto, ¿no? Yo creo que los gobiernos socialistas siempre han sido ejemplo. No hay ni una sola inversión pública que no corresponda a gobiernos socialistas. En este mismo barrio, la única que se ha hecho de los últimos 15 años, la ludoteca, y fue obra de ese pequeño atisbo de luz que yo siempre llamo de Lola Padrón entre el 2007 y el 2009, pero también en el ámbito de la biblioteca municipal. Y si no, tenemos que retraernos a Salvador García o la época de Félix Real o de Paco Afonso para hablar incluso de las viviendas sociales. Porque al final la propia Vera, de la que yo soy partícipe y protagonista desde mi propio nacimiento, también se la debo a esos gobiernos socialistas. Mi madre, como madre separada, con hijos, que tuvo que sacar adelante una familia, si no fuera por un gobierno socialista que tuvo la oportunidad de dar una vivienda, quizás no sé dónde estaríamos, ¿no? Yo creo que hay que ser agradecido. Creo que los socialistas tenemos ya no solamente una historia, sino una solera y una gestión que demostrar. Y yo confío que nuevamente, porque ya ganamos las elecciones, lo que espero realmente con el mensaje en estos dos meses que nos queda es ilusionar para que no se quede nadie en casa. Ilusionar para que la gente entienda que esto tiene que ser una ciudad para todos. Y ese puerto que queremos no es el puerto que está. No es el puerto que padecemos o ese puerto que sufrimos, ¿no? Irreconocible a veces. Irreconocible especialmente y hasta ideológicamente. Cuando esta ciudad ha sido una ciudad de vanguardia, progresista, y vemos que lo único que continuamente ocurre es o homenajes a militares o más vírgenes en las calles. Yo creo que tenemos otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad en la que todos estén incluidos, en la que realmente un presupuesto como el que se aprobó estos días responda a las necesidades y especialmente responda a las necesidades en ese principio básico, que yo sé que va a ser un principio básico fundamental a partir de mayo cuando me dejen ya gestionar, y digo me dejen, para que el resto no sume y me vuelva a quitar el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ya está consignado que no tenemos más número de habitantes, con lo cual son 21 concejales, la mayoría absoluta serían 11, y cualquier conformación de gobierno, claro, con la misma. Si es verdad que existe... ¿Cuántos en la época de Félix Real o Paco Afonso? Nosotros llegamos a ser 17 concejales en la época a la que yo siempre miro con añoro, pero tampoco quiero pensar siempre en el pasado, ¿no? Sino en el futuro. Claro, la actualidad es totalmente distinta. Hoy en día el mensaje llega a todos lados, y también el falso mensaje de cualquiera que antes de las elecciones quiera poner otra cara,
quiera de repente salir a la calle, quiera de repente asfaltar todas las calles, limpiarlas o poner luces en las farolas cuando hemos estado sufriendo todos estos años lo que hemos sufrido, ¿no? Yo creo que no solamente es un complemento, sino que tiene que también mostrar cierta fidelidad a ti mismo, ¿no? Y la mía lo muestra. Yo soy Marco Sinese, aunque me llame Marco Antonio González Mesa, porque Marco Sinese es como me conoce todo el puerto. Y en algunos foros me han discutido, no, pero ahora que eres político ya no puedes ser Marco Sinese, ¿no? Y yo le he dicho que voy a seguir siendo Marco Sinese, porque esa red social fue creada así, en la que ya hay, pues estoy en el límite de esos márgenes de Facebook, ya no me deja aceptar más amistades. Sí, pero lo mantengo pese a las redes sociales del partido o de Cuento Contigo, también mostrando una fidelidad a aquellos que era un eslogan de campaña, pero que después fue una realidad, que era contar con las personas para toda la política del ámbito del Puerto de la Cruz. Y he sido fiel a esa representación que creo que lo que dice y lo que habla es lo que soy. Es decir, yo comparto cosas de mi vida. Sí es verdad que después de ciertos ataques hay una parte de protección que antes no hacía, que protejo un poco a mi familia, ¿no? Intento o evito proteger de las redes sociales a ataques a tu persona. A alguien a quien adoro, sí, bueno, yo he tenido estos mandatos, episodios muy complicados, ¿no? Me dejaron el coche en el suelo rayado con las gomas justo cuando anunciábamos la posibilidad de una moción de censura y muchas cosas que he padecido. Entonces intento preservar una parte de mi intimidad, que es mi familia, no por otra razón, sino pues quizás por protegerlas, ¿no? Pero aún así, aunque el resto, con la familia, sí, aunque el resto saben que mi vida es absolutamente pública. De hecho, y lo puede comprobar cualquiera que esté escuchando esta entrevista, yo no tengo que poner ninguna campaña para dar mi número de teléfono cuando se acercan las elecciones. Yo tengo mi número de teléfono en la información de mis redes sociales desde que fueron creadas. Es el mismo número de teléfono, sigue estando ahí, no lo voy a quitar. E intento en medida de lo posible, por la premura del tiempo entre el trabajo y todo este tiempo que le dedicamos a la oposición, que la gente me ha llegado incluso a preguntar en este mandato, que es que si yo tengo un sueldo, que es que si mis concejales me han puesto un sueldo o mi partido. Yo tengo que decir que yo cobro como mis compañeros las asistencias a los plenos y a las comisiones. Esto es compromiso, no es dinero, es auténtico compromiso. Porque tenía claro que después de ganar las elecciones, la mejor carta de presentación, si el partido volvía a confiar en mí, es la que tengo, que es el trabajo de 4 años de oposición. 4 años sin parar, 4 años al lado de las personas que más lo necesitan, 4 años mostrando la mejor cara, que es la única que uno puede tener, que es la de estar cerca de los problemas y de las necesidades que tiene la gente del puerto. Lo he hecho antes de serlo. Cuando fui en una primera lista electoral me dijeron, ya Marco va a cambiar. No cambió. Cuando la gané las elecciones y fui candidato, me dijeron, Marco va a cambiar. Y no cambié. Déjenme también ahora ser alcalde y no cambiar, para demostrarle que ser alcalde de una ciudad es un gran orgullo, pero no tiene por qué hacer cambiar a las personas. Yo no me voy a esconder, no voy a aparcar el coche y voy a salir con el móvil en la oreja para que no me pare. No voy a dejar de sentarme en las cafeterías a tomar café y en los bares. Y es verdad que a veces... Pero siempre, no antes de las elecciones. No, es que lo he hecho siempre, lo hago antes mismo, ¿viste? Sí. Que saqué mi coche no sabiendo dónde íbamos a hacer la entrevista, pero que perfectamente podía haber venido caminando, que es lo que hago siempre, ¿no? Yo, esa siembra, creo que ni siquiera de la duda, porque va a ser una realidad. Especialmente porque también creo que hay otra forma, no solamente de ser, sino otra forma de gobernar. Y si yo estoy defendiendo que la participación, que la transparencia, que hacer partícipes en general a toda la población de la gestión municipal de un ayuntamiento como es el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en la que tienen cabida, como digo, todos, los jóvenes, los mayores, los niños, las familias, etcétera, o sea, cualquier tejido asociativo de la ciudad, los culturales, los deportivos, toda esa gente está a falta de escucha, de escucha. Y el puerto ahí es donde tiene la gran riqueza, donde la ha tenido siempre. Porque esos grandes logros del Partido Socialista siempre han estado ligados a grandes logros sociales. En cualquiera de las iniciativas, si ustedes miramos para detrás en la historia del Puerto de la Cruz, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gente. No es que en el PSOE haya 4 idearios que se les ocurra ser originales. No. Sino que realmente siempre contamos con las personas. Y ya le digo que voy a ser un alcalde y me comprometo y lo hago aquí mismo con usted que me está entrevistando, con un alcalde que además ponga, oficinas en los barrios para que la gente de los barrios no tenga ni que ir al ayuntamiento a pedirme cita. Y yo me estoy comprometiendo porque lo digo y lo haré,
y lo haré para que cualquier vecino del barrio de La Vera no tenga que estar trasladándose y cogiendo una guagua para poder hablar con el alcalde. Y despacharé las horas que pueda en ciertos días de la semana, en La Vera, en Punta Brava, en los barrios que quizás por lejanía más la gente tiene que incluso transportarse, con lo cual hay mucha gente en el puerto que me dice, es que solo para arreglar los papeles del niño, de los libros, ya esto me ha costado 3 euros, y si perdí la guagua y el niño se me sale, no tengo a nadie que me lo recoja, tengo que subir en taxi, esos son 6 euros. Alguien que a lo mejor va a solicitar una ayuda de libros se va a gastar 10 euros en hacerla. Siempre he creído en las oficinas descentralizadas, que es algo que tampoco este ayuntamiento ha puesto en marcha, y lo haré, porque mi proyecto, como digo, es un proyecto inclusivo, y no entiendo un modelo de ciudad, un proyecto para Puerto La Cruz, sino es con sus barrios formando parte de él. Sí, yo creo que esa unidad es importante. La unidad nunca viene del ámbito personal, sino que, como te decía al principio, siempre pues, quizás nos falta entrenamiento, pero los procesos de primarias en los partidos pues al final generan heridas. Pero también es una herida buena, porque esa cicatriz también puede formar parte de la experiencia del partido. Por eso creo que ahora no he tenido rival con ningún compañero que haya cuestionado el liderazgo de Marco en unas primarias en el ámbito del puerto, ¿no? ¿Otros partidos no tienen que ser lo mismo? Porque no las han ni siquiera convocado, quiero decir. Es que el proceso de primaria es muy distinto que lo que ya antiguamente hacía el PSOE en sus asambleas. Nosotros siempre vamos un paso por delante y ahora en las listas con el resto de las administraciones. Yo creo que es fundamental que lo que se hace en el ámbito orgánico, y por eso yo me sentí muy arropado el domingo en la presentación, porque además creía que Marco ya no tenía que presentarse. O sea, la gente, en un comité de campaña, al que también con mi propia ejecutiva, que es realmente el motor del trabajo que está detrás de mí, me planteaba, ¿y cómo hacemos el acto? Y decía, ponemos un presentador para que te presente, para que diga tu currículum, de dónde viene, de dónde. Al final llegamos a la conclusión de que no hacía falta presentar a Marco. Mejor simplificar. Que lo mejor era invitar a compañeros que durante estos 4 años en distintas administraciones me han visto pedirle para el puerto de La Cruz. Y lo hice con Aurelio Abreu cuando hablaba de vivienda, con experiencias que otros municipios tienen pero que el puerto carece, como los Ari y los Arus para zonas urbanas de más de 30 años. Lo hice especialmente con Teresa Cruz Oval en el ámbito social, porque hemos estado detrás de la ley de dependencia, de muchas cosas que al final afectan a la ciudadanía, con Patricia Hernández, que ahora es candidata a Santa Cruz, pero compañera del grupo parlamentario, el que también ha estado codo a codo velando por el tema social de la propia PSI, que también Puerto de La Cruz tiene un gran número de población perceptora de esa retribución. Con lo cual lo que hicimos fue conformar que esa grada de la que yo me sentí muy orgulloso con compañeros y candidatos y candidatas y alcaldesas, pues estuvo Fidela, estuvo Mari Brito, estuvo alguien que para mí también es un ejemplo claro, y hablamos antes de ADEGE, ¿no? Estuvo Fraga arropándome y yo no pude por otra cosa que decirle, para mí es un ejemplo de algo tan importante que carece el Puerto de La Cruz, que son esas tasas de desempleo, ¿no? Es decir, de un municipio que se coloca en un 8%, ¿quién quisiera, ¿no? ¿Quién quisiera tener un municipio, y es lo que quiero para el Puerto de La Cruz, turístico, además? Claro, exactamente igual, donde la ciudadanía no tenga que venir a mendigar trabajo al ayuntamiento, donde no dependa de ningún subsidio, ni de ninguna ayuda de emergencia, para que su situación se regularice, para que, como pasaba hace muchos años, cualquier persona cuando terminaba sus estudios cogía un currículum, iba a los hoteles y conseguía trabajo. Eso que es posible en ADEGE, vamos a hacerlo posible en el Puerto de La Cruz. Y para eso la ciudadanía tiene que empezar a pensar que solo hay una posibilidad de cambio en el puerto, que no existen otras, que no se dejen engañar, que no piensen en mensajes falsos atribuidos por otro tipo de televisiones, redes sociales o interesados e interesadas. La única opción del puerto de La Cruz pasa por el Partido Socialista, demostrado por las anteriores elecciones, por la confianza que depositaron, pero porque además estamos haciendo un trabajo todavía aún más sólido que en las anteriores elecciones. Hoy mismo, a las 6 de la tarde, continuamos con la evaluación del programa anterior para poner a disposición de la ciudadanía nuestro programa electoral, con unas mesas sectoriales, con debate, con análisis, con reflexión, porque lo que Marco va a defender es lo que salga del conjunto de todos y todas los portuenses, por lo cual no entenderé, no llevaré tampoco un programa. Claro, un programa electoral, yo lo hice la otra vez. Yo llevo un programa electoral para 4 años. Y mucha gente me decía, bueno, Marco, hay cosas que faltan, claro. Y yo decía, voy a llevar lo que le pueda decir a la ciudadanía cuando acabe el mandato, que esto es una realidad.
para falsedades o para incluso fantasías, ya para eso tenemos mucha experiencia con gente que en esta ley lleva más de 20 años en este ayuntamiento. Yo un mensaje muy simple, el mensaje es ilusiónate, y es un mensaje de ilusión porque creo que estamos en el momento de demostrarle a las derechas portuenses que no compartimos el modelo de ciudad, que no queremos un puerto de la Cruz dividido, que no queremos un puerto de la Cruz enfrentado, que queremos un puerto de la Cruz inclusivo, pero especialmente un puerto de la Cruz con un principio básico, por lo menos para los socialistas, que es ese principio básico de justicia social, donde el reparto de la riqueza se haga no dependiendo del color político o del lugar donde vivas, o ni siquiera del lugar de donde vengas, sino que se haga con la necesidad, que se haga pensando en el futuro, evitando quizá el asistencialismo de hace muchos años en el ámbito social y proyectando muchos mensajes de realmente de positivismo. Y permíteme, y así termino, que era lo que estaba pensando mientras decía, creo que el puerto de la Cruz se lo merece. Creo que el puerto de la Cruz en general, que sus habitantes y la propia ciudad se merecen no estar en los periódicos por titulares como el caso Lago, o el caso Grúa, el caso Multas en el caso del puerto de la Cruz, o incluso el caso Mercadillo. Creo que el puerto de la Cruz no se merece esto. Creo que el puerto de la Cruz se merece obtener titulares por cosas positivas. Y para eso yo le pido a la gente que se ilusione, que se ilusione conmigo, que confíe en Marco, que confíe en el partido, que confíe en el proyecto de los socialistas, porque vamos a colocar al puerto de la Cruz en el lugar que se merece sin ninguna duda.